Nosotros esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él transformará nuestros cuerpos frágiles en un cuerpo glorioso semejante al suyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo y el amor de Jesucristo el Hijo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Han pasado solo algunos días en que el hermano Juan Godínez ha recibido el sacramento de la unción de los enfermos. El Señor quiso ponerle fin a sus sufrimientos y por ello le estamos muy agradecidos. Ahora que este hermano nuestro se ha dormido en el Señor, intercedamos por su alma para que el Señor le borre todos los pecados que como ser humano habrá cometido cuando vivía todavía entre nosotros. Y a sus seres queridos, parientes, amigos y familiares y conocidos, que el Señor nos conceda el consuelo de la fe y que la esperanza que tenemos acerca de la resurrección de los muertos nos acompañe y nos fortalezca en este momento. Como pueblo pecador, nos arrepentimos y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios nuestro Señor. Amén. Dios misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, tú que eres perdón de los pecadores y felicidad de tus santos, concede a tu siervo Juan Godínez, a quien vamos a dar piadosa y cristiana sepultura, que pueda formar parte del número de tus elegidos, para que, libre ya de los lazos de la muerte, el día de la resurrección pueda contemplar tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, escuchemos la palabra. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo,
apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, hermano nuestro, deseamos a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela. Él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados, porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así por medio de Cristo recibimos también un gran consuelo. Por eso, si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Tenemos pues una firme esperanza en ustedes, porque sabemos, así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor. Escucha el clamor de los pobres y lo libera de todas sus angustias. A la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
alégrense y salten de contentos, porque su premio será grande en los cielos. Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por mi causa. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera sus padres, de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Muy buenas tardes a todos. Hermanas, hermanos, podríamos decir de que nuestra vida empieza de forma dolorosa. Con mucho dolor salimos, somos expulsados del vientre materno, donde nos sentíamos bien, felices y quietecitos, digamos, pero llega un momento en que ese bebé tiene que salir al mundo, tiene que valerse por sí mismo. Tiene que empezar a enfrentarse con la vida, lo bueno y lo malo, el dolor, el sufrimiento, el calor, el frío, el hambre, la sed, como todos. Somos expulsados del seno materno. Llegamos en ese mundo con llanto, llorando. Y los años pasan rápido. Y podemos decir que de todos los que nos pasa en la vida, los sufrimientos, las angustias, los dolores se nos graban más que la salud, las alegrías y la felicidad. Llega la muerte. Nos vamos de este mundo, la mayoría de los casos, en medio de muchos sufrimientos y de muchos dolores. Sufrimos nosotros, sufren también nuestros seres queridos. Se acabó la vida. Empezó con el dolor, termina con el dolor. Empezó con el sufrimiento de mamá al momento de dar a luz, y nos vamos de esta vida también con el sufrimiento. Entonces, ¿cuál es el sentido cristiano del sufrimiento? ¿Es una maldición sufrir, hermanas, hermanos? ¿Es una gracia sufrir?
¿Por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos que sufrir? La palabra de Dios de hoy, primera lectura, y el Evangelio y el Salmo que hemos cantado, el Salmo 33, nos da una respuesta cristiana a esta pregunta. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo bendecimos? Porque es un Padre lleno de misericordia. No nos quita el dolor, no nos quita el sufrimiento, no nos quita las lágrimas, pero es un Padre misericordioso. Y si no fuera un Padre misericordioso, ninguno de nosotros estaríamos con vida. Y su misericordia no solo nos aprovecha en esta vida. Si como Dios es eterno, por lo tanto, también su misericordia es eterna. Por esto nos atrevemos a orar por los difuntos, porque Dios, su misericordia es eterna. ¿Por qué bendecimos a nuestro Padre Dios? Porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo Jesús, Dios es también nuestro Padre. Y los hijos debemos bendecir al Padre. Lo bendecimos también porque es un Dios que siempre nos consuela. Sabe lo que es sufrir, porque Jesucristo, Dios hecho hombre, sufrió también en su cuerpo. Conoce perfectamente lo que es el dolor humano. Conoce perfectamente lo que es el sufrimiento humano. Cuando sufrimos, Dios está cerca de nosotros más de lo que pensamos. Nos consuela, nos da fortaleza para cargar con ese dolor, para cargar con este sufrimiento. Nos conforta en nuestras tribulaciones. Dios nos conforta en nuestras tribulaciones. Cuando fui a ver a este hermano nuestro, hoy difunto, Juan Godínez, lo vi en sus tribulaciones. Dios lo estaba confortando y estaba confortando también a los que lo estaban cuidando. Para que una vez Dios nos ha confortado, nos va a tocar también a nosotros consolar y confortar a los que están pasando por algún momento difícil, con la misma consolación, con el mismo consuelo y con... Así como Dios nos conforta a nosotros, así como Dios nos acaricia a nosotros, así como Dios nos fortalece a nosotros en las pruebas de la vida, nosotros también vayamos a consolar, vayamos a fortalecer la fe y la esperanza de los que están pasando por algún dolor o por algún sufrimiento o por alguna situación difícil como lo que estamos viviendo hoy. Ahora, ¿por qué sufrimos? Así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo aquí en la tierra, así, por medio de Cristo, recibimos también un gran consuelo. Así que yo sufro para participar del mismo sufrimiento de Jesucristo. Como Jesús salvó al mundo, no nos salvó por los milagros, no nos salvó así a distancia. Jesucristo salvó al mundo solo desde el momento en que aceptó el sufrimiento libremente. Nadie lo obligó. Él aceptó voluntariamente, libremente. Jesús aceptó el sufrimiento. Por lo tanto, si el cristiano sufre, sufre con Jesús, sufre como Jesús. Y si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros estamos soportando. Soportemos con la misma paciencia los sufrimientos que todos estamos padeciendo y estamos soportando. Firme es nuestra esperanza en Dios, porque si sufrimos con Él,
viviremos también con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos también con Él. Si morimos con Él, viviremos también con Él. Esto es lo más importante. Por eso, con razón, el Salmo nos dice: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba, ¿verdad? Confía en el Señor y saltarás de gozo. Confiemos el alma de nuestro hermano Juan Godínez, confiemos esta alma en las manos de Dios para que Dios lo haga dichoso y feliz. Cuando acudí al Señor, me hizo caso. Cuando acudimos al Señor hoy, esta tarde, para rogarle por el eterno descanso del hermano Juan, Él nos está haciendo caso, nos está escuchando, porque el Señor escucha el clamor de sus pobres y los libra de todas sus angustias. En el Evangelio de hoy, capítulo 5 de Mateo 1:13, ¿verdad? 1:12, perdón. ¿Cuántas son las bienaventuranzas? Son 8. ¿A quiénes Jesús declara dichosos? 1. Los que son pobres de espíritu. 2. Los que están llorando. 3. Los que están sufriendo. 4. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque no habiendo encontrado esta justicia aquí en los tribunales de nuestros pueblos, ¿verdad? En los municipios, en los tribunales no hay justicia. Es la justicia del que más dinero tiene. Es la justicia del que mejor abogado, licenciado, contrata. Es la justicia de que es mi compadre, es mi tío, es mi sobrino, es mi pariente. Si como no hay justicia en esta vida, nosotros ponemos nuestra esperanza en la justicia divina, en la justicia de Dios. Por eso somos dichosos, porque sabemos que Dios tomará causa con nosotros y nos va a satisfacer. Dichosos los misericordiosos, ¿verdad? Dichosos los que trabajan por la paz, ¿verdad? Dichosos los que somos perseguidos por causa de la justicia. Dichosos seremos cuando nos injurian, nos insultan, nos calumnian, nos persiguen, dicen cosas falsas de nosotros. Nosotros nos alegramos porque en el cielo nuestra recompensa será grande. Yo no tuve el honor de conocer a Juan Godínez en su juventud, cuando era fuerte, cuando se valía por sí mismo. Cuando yo lo conocí, era un hombre en cama, ahí tirado en la cama, sufriendo el sufrimiento que solo él podía sentir en su cuerpo. Así lo encontré. Fue la única vez que lo vi así de cerca. Espero que ustedes hayan tenido este honor y este privilegio de vivir años con él. ¿Qué recordaremos de Juan Godínez? Ojalá recordemos de que era una persona pobre de espíritu. Los pobres de espíritu somos aquellos que no ponemos nuestra confianza en los bienes materiales. Ponemos nuestra fe y nuestra confianza solo en Dios. Estos son los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu no ponemos nuestra confianza en dinero. Los pobres de espíritu sabemos que para vivir necesitamos de Dios. Para vivir yo necesito de Dios. Porque cuando yo voy a dormir, no me despierto por mi voluntad. No soy yo que le digo a mi alma, despiértate ahora. No. Yo voy a dormir
pero si voy a amanecer al día siguiente, será por pura gracia de Dios. Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a Dios. Por eso ando buscando cumplir primero con su santa voluntad. Toda mi vida está en las manos de Dios. Sin Dios no tengo nada. Con Dios lo tengo todo. Aunque no tuviera nada en esta vida, me basta Dios. Me basta. Hay gente que se mata por dinero, se mata por trabajo, se mata por riquezas, se mata por construirse una casa, se mata por sus hijos e hijas. Pues yo pongo mi fe y mi esperanza solo en Dios. Dichoso Juan, si era este pobre de espíritu. Dichoso tú, hermano Juan, si siempre durante tu vida supiste poner tu confianza en Dios, no en los hombres, no en las cosas materiales. Porque mírate, estás encerrando tu cuerpo en ese ataúd, tú solito estás ahí. La casa donde viviste se quedó. La tierra donde cada año sembrabas milpa, ahí se quedó. No hemos puesto ni un granito de tierra ahí en tu ataúd. Más bien, esta misma tierra que tú trabajaste tanto y pisaste tanto, hoy esta tierra te va a recibir. Hermanas, hermanos, que Dios sea nuestra mayor y única riqueza. Porque cuando todo habrá acabado, solo Dios queda. Cuando todos me habrán dejado solo, solo Dios queda. Por lo tanto, busca a Dios aquí en esta vida para que en tu muerte lo puedas encontrar. El que no buscó a Dios en la vida, ¿cómo lo va a encontrar en la muerte? No, cada uno va a cosechar lo que había sembrado. Dichosos los pobres de espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es para ellos. Imagínate, pobres aquí en el Quesco, ricos ante los ojos de Dios, ¿verdad? Dichosos los que lloran. Lloramos por necesidad. Lloramos por dolor. Lloramos por alguna enfermedad. Lloramos por ser incapaces, por ser impotentes. Por esto lloramos. Hoy Jesús dice: dichosos nosotros los que estamos llorando la partida de Juan Godínez, porque Él nos va a consolar. Cuando sufrimos, cuando nos enfermamos y cuando estamos muriendo, ¿quién nos está consolando? Dios. Y me basta este consuelo. Aunque nadie me haga caso, me basta el consuelo que Dios me brinda. No me quita el sufrimiento, me consuela cuando estoy sufriendo. Dichosos los sufridos. Les hablaba del sufrimiento. Nadie quiere sufrir. Y sin embargo, no hay ninguna vida sin sufrimiento. No hay, hermanos. No hay ninguna ropa que te proteja del sufrimiento. Y por más que tú te protejas del sufrimiento que te viene desde afuera, ¿cómo te puedes proteger del sufrimiento que te viene desde adentro? No se puede evitar el sufrimiento, hermanos. Cuando nos toca sufrir, el Hijo de Dios, la hija de Dios, cuando le toca sufrir, lo acepta. No lo rechaza, no se molesta, no se enoja, no se pelea con la gente, no busca a quien echar la culpa, digamos. No demanda a nadie. Hay sufrimientos que uno mismo se lo buscó. Y hay sufrimientos que la vida te pone en tu camino, hermanas y hermanos. Hay muchos sufrimientos que podemos evitar. Y estamos haciendo todo lo posible para evitarnos un montón de broncas. Pero hay sufrimientos que nadie puede evitar. ¿Quién podrá evitar el sufrimiento de morir algún día? ¿Se puede? ¿Quién se irá vivo de ese mundo? Nadie. Todos saldremos de ese mundo dentro de un ataúd. Es un sufrimiento inevitable. Hay sufrimientos temporales, ¿verdad?
Tener hambre duele el estómago, digamos, pero si yo como, ya me quedé quieto. Pero mañana, otra vez. Pasado mañana, otra vez. Y hay sufrimientos que uno a veces aguanta años, sino toda la vida. ¿Estás sufriendo? Siéntate dichoso, porque vas a heredar la tierra. Esa tierra donde el hermano Juan se fue. Tenía un pedazo de terreno aquí, digamos, pero eso ya lo dejó acá. Eso no era suyo. Aquí lo encontró. Cuando nació, esa tierra ya estaba ahí. Y ahora que se va, la tierra ahí se quedó, hermanos. Por lo tanto, busquemos la verdadera tierra donde viviremos para siempre. Y esta tierra es un regalo, es un don de Dios. Dios se la da a los que aceptan sufrir con paciencia, con amor, como Cristo ha sufrido. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Te han hecho alguna injusticia, hermana, hermano? Confía en Dios. No le reclames nada a nadie. ¿Te han demandado? ¿Llevaste tu causa ante el síndico y no te hicieron caso? ¿Te despreciaron porque eras un pobre campesino, una persona humilde? Ya no llores. Encomienda tu causa en las manos de Dios y Dios te hará justicia. Pero si quieres que Dios te haga justicia, cuidado. Si tu enemigo tiene hambre y te pide comer, ¿qué debes hacer? Si quieres que Dios te haga justicia, y aquí en Ayoquesco tu enemigo tiene hambre y te pide de comer, dale de comer. Tu enemigo tiene sed, dale de beber. Tu enemigo te saluda, respóndele también el saludo, ¿verdad? El que nos va a juzgar es solo Dios. Él le dará a cada uno su merecido. ¿Creen ustedes que Dios es justo? ¿Sí o no? Sí. ¿Creen ustedes que nos basta que Dios nos hará justicia? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, no guardes rencor contra tu enemigo. No odies a nadie. A cada uno le va a llegar su momento. A cada uno. Hermanas y hermanos, no hay nadie que sea más fuerte que Dios. No hay. Los que se vanaglorían aquí en ese mundo, ¿verdad? Lo hacen por ignorancia. Si el Señor te ha elevado unos años, ¿verdad? Dale gracias a Dios, no te llene de orgullo, porque así como el Señor te ha levantado, el mismo Señor te va a rebajar, hermanos. Que el Señor nos haga dichosos así. Dichosos los misericordiosos, porque obtendremos misericordia. Una persona misericordiosa es aquella persona que siempre sabe ponerse en los zapatos de los demás. Sabe tener compasión. Comprende de que todo ser humano peca, cae. Somos débiles. Si yo me equivoco, puedo comprender también la equivocación de los demás, porque yo también me he equivocado. Si alguien se cae, yo voy a comprender, porque yo también he caído y sé lo que se duele cuando uno se cae. Así que si encuentro a un hermano caído, le tiendo la mano para levantarlo. Si encuentro a un hermano caído, no le subo encima para aplastarlo todavía. No, eso es lo que se llama un corazón misericordioso. Si estamos aquí acompañando el cuerpo de Juan, no es porque somos de la familia Godínez, no. No estamos aquí porque después de la misa nos van a dar un cafecito, no. ¿O venimos por esto? No. No. Venimos para acompañar a los familiares, venimos para acompañarme, ¿verdad?, a este hermano nuestro que nos ha dejado, porque tarde o temprano a cada uno y a todos nos va a tocar lo mismo. Venimos aquí porque Jesús nos ha dicho: lloren con los que lloran y alégrense con los que están alegres. Tengamos este corazón misericordioso, porque más misericordia tú le tienes a la gente. Cuando llores, Dios también te va a escuchar y te hará misericordia. Seamos misericordiosos, hermanos.
Lo contrario de una persona misericordiosa es una persona vengativa, venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Es una persona vengativa. Me pegas, te pego. Me insultas, te insulto. No me hablas, yo tampoco le hablo. No, no seamos así, hermanos. Seamos gente misericordiosa. Seamos gente que perdona. Seamos gente que olvida. Hay que olvidar. No olvides de que hay que olvidar. Deja de cargar tanto rencor, tanto odio, tanta ruina, porque te estás matando a ti mismo. El odio no trae nada bueno en la vida de alguien. La ruina no trae nada bueno en la vida de alguien. El rencor, el coraje, no trae nada bueno. Nos trae diabetes, nos trae hipertensión, nos trae gastritis, nos trae un montón de estrés. Nos vuelve locos en los nervios, digamos. Por lo tanto, deja andar el odio, deja andar el rencor, digamos. Sé misericordioso, sé tierno, sé comprensivo. Somos humanos, todos fallamos. Todos fallamos, hermanos. Y cuando te encuentras con alguien que te ha fallado, si este alguien reconoce su error, perdónale. Porque tú también tienes mucho de qué perdonar, digamos. Mucho. Yo también tengo mucho de que Dios me perdone. Si yo soy misericordioso con los demás, Dios también será misericordioso conmigo cuando me juzgue. Será compasivo y misericordioso. Dichosos los limpios de corazón. Vivimos en el mundo de hoy donde todo el mundo se preocupa solo de las apariencias. Con tal de que me bañe cada día, con tal de que tenga una ropita bonita cada día y limpia cada día, con tal de que yo me perfume, digamos, y huela yo rico, digamos, con esto me basta. Nos olvidamos del más importante, que es el corazón. El corazón, el alma, el espíritu. Primero es el espíritu que debe ser limpio. Es mi corazón que tiene que ser limpio, libre de odio, libre de mentira, libre de la envidia, libre de la hipocresía, libre de los sentimientos malos, libre de pensamientos sucios. Amemos la limpieza y la pureza del corazón. Sé que es difícil. Sé que una persona apenas acaba de confesarse, ¿cuánto tarda otra vez de caer? Poco, poco. Pero el Señor es misericordioso. Yo debo hacer todo lo que me corresponde para tener un corazón limpio. ¡Ay, me llegó un mal pensamiento! ¡Lo saco! ¡Ay, me llegó un mal sentimiento! ¡Lo saco, hermanos! Es humano tener sentimientos malos, pero así como entró, que salga luego. No hay que estar animando y cultivando cosas sucias en nosotros, cosas sucias en el alma. Si el Padre Celestial es santo, nosotros, sus hijos e hijas, también tenemos que ser santos. Corazón limpio, hermanos, corazón limpio. Porque solo los de corazón limpio verán a Dios. ¿Queremos ver a Dios? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto que sí. Pues mi premio es ver a Dios y el costo es tener un corazón limpio, me voy a esforzar, ¿verdad? Pondré de mi parte y dejaré que Dios ponga también su gracia para que yo me conserve limpio por dentro, limpio. Preocupémonos no de las apariencias engañan. Tu alma, y estar limpios de corazón es un deber cristiano de cada día, porque siempre tenemos que estar preparados, porque no sabemos el día y no sabemos la hora, no sabemos qué tipo de muerte nos va a sacar de este mundo, solo sabemos que llegará, no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde. Por esto hago siempre, ¿verdad?, el esfuerzo de mantenerme limpio cada vez que necesito el sacramento de la confesión para purificar mi alma. Me confieso, hermanos. Si he pecado, voy a buscar también la paz y la reconciliación con Dios.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos van a ver a Dios. Ellos, los que tienen un corazón limpio. Dichosos los que trabajan por la paz. Hay gente que donde llega, llega bronca también. Hay gente aquí en el Oquesco, donde llega, llega pleitos también. Hay gente que con su chisme, con su lengua, digamos, es gente de muy mal hablar, digamos. A donde llega, la gente se divide. Llega en un grupo y lo acaba. Donde llega, siempre llega problemas. De veras, todos hemos conocido gente así. Le va mal acá, le va mal acá, le va mal allá. Donde ha pasado, esa persona ha dejado huella de la muerte. Que no seamos de esa gente. Ojalá cuando muramos, cuando la gente se acuerde de nosotros, que digan, oye, era un hombre muy pacífico. Era una persona muy tranquila. Era una persona que se llevaba bien con todos, le sonreía a todos. Hay gente así también aquí en Ayuquesco, gente buena, gente amable, gente tranquila, gente de cara abierta, gente que se lleva bien casi con todos. Esforcémonos de ser de esas personas. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y los que trabajan para sembrar divisiones no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Porque el diablo divide, porque el diablo provoca pleito, porque el diablo provoca muerte. Y los hijos del diablo es lo que andan haciendo acá en el queso. A donde van, llevan pleito. A donde van, llevan broncas. A donde van, siembran divisiones. No seamos así, que no nos recuerden así diciendo qué peleonero murió hoy, digamos. Que la gente diga, se nos fue hoy un hombre excelente, gente de bien, gente buena. Que la gente te llore porque sabe que alguien muy valioso se nos fue. Que la gente te llore porque sabe que un hombre pacífico murió hoy. Una mujer pacífica murió hoy, digamos. No sea que a tu muerte, aunque la gente está llorando con un ojo, ¿verdad? Pero por el otro ojo está diciendo, híjole, qué bien que ya murió. Qué bien que ya se fue. Era pura bronca. Era muy chismoso. Odiaba a la gente, de veras. No le hablaba a nadie. Era puro pleito con los vecinos, digamos. Pleito en la familia. Ojalá no digan esto de nosotros. Ojalá Juan no fuera así, digamos. Porque si así era, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, digamos? Seamos gente pacífica, no gente peleonera. Seamos gente amable, no gente vengativa. Seamos gente que sonríe. Aun cuando estoy sufriendo, debo sonreír. Porque Dios es más grande que mi enfermedad. Porque Dios es grande, más grande que mi sufrimiento, hermanos. Seamos gente pacífica. Trabajemos por la paz. Si hay pleito en la familia, yo quiero ser de los que unen, no de los que dividen. Los que unen, los que reconcilian. Hay muchos pleitos aquí en nuestras familias. Por esto nos necesitan a nosotros, los que sembramos paz, los que traemos diálogos, ¿verdad? Para que los enemigos vuelvan a dialogar y lleguen a un buen acuerdo. Eres tú, de que cada vez que hay pleito, la gente te busca porque eres sabio, porque sabes tocar los corazones de la gente. ¿Verdad que hay personas así? ¿Verdad? Cuando hay pleito, la gente acude contigo diciendo, oye, ayúdanos. Sabemos que, aunque eres un pobre campesino, pero hemos visto tu forma de vivir, no tienes bronca con nadie. Así que ven a ayudarnos. Ayúdanos. Seamos esa clase de personas. Lo podemos ser si lo queremos. Y si uno quiere, puede ser gente mala. Si tú quieres, tú puedes ser lo que tú quieras. Así que si eso depende de mí, entre ser gente peleonera y ser gente pacífica, hoy escojo ser gente pacífica. Me va a costar que me cueste, ¿verdad?
Van a decir que soy cobarde, que lo digan, no importa. Yo quiero la paz. Quiero vivir en paz con todos, incluso con mis enemigos. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. ¿De qué sirve que yo me haya bautizado y luego vivo siempre peleando? Digamos, ¿soy un buen hijo de Dios? No. ¿De qué sirve que me haya casado por la iglesia si toda la vida me la paso peleando con la esposa, peleando con el esposo, peleando con los suegros, peleando con los vecinos? ¿Soy un hijo de Dios? No. Se reconoce a un hijo de Dios por su forma de vivir, por el trato que tiene con todos. Ahí se ve quién es el verdadero bautizado y el falso bautizado, digamos. Paz, hermanos. Trabajemos por la paz. Trabajemos para unir a la gente. Trabajemos para que los enemigos se perdonen. No hay que sembrar más veneno, más veneno, más veneno. Echar pura gasolina, 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 y luego uno echa ese río ahí para que ese fuego arda, arda, arda. No, hermanos. Seamos gente pacífica. Cuando muramos, que la gente nos recuerde por haber sido pacíficos y pacientes y llevarnos bien con todos. Así hacen los que son hijos de Dios, ¿verdad? E hijos de la Santísima Virgen María. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Dichosos serán ustedes cuando la gente los insulte injustamente. Si te ha tocado esto, si la gente te odia sin razón, si la gente le busca pleito sin motivo, alégrate, no te enojes, no te molestes. Si la gente te levanta falso, alégrate. ¿Acaso no es lo que le hicimos a Jesús? ¿Sí o no? Sí. El Viernes Santo, ante Pilato, los enemigos de Jesús lo acusaron de puras mentiras. ¿Y qué hizo Jesús? Se defendió, se gritó a la gente, se molestó, atacó a la gente, sacó espada, llamó a su padre para que mate a todos. ¿Así hizo Jesús? No. No. Él no hizo así, tampoco yo lo voy a hacer. No voy a hacer. Cuando la gente habla mal de mí, lo primero que hago es preguntarme, ¿he dado motivo? Si he dado motivo, pues voy a cambiar, voy a corregir. Pero si la gente me anda levantando falso y yo estoy tranquilo, sé que no he hecho esto que andan diciendo, no puedo decir nada, hermanos. Me basta saber que yo soy inocente. Me basta saber que Dios también sabe que soy inocente. Esto me basta, aunque todo el que esto no me crea, no me interesa, hermanos. Lo más importante es estar en paz con mi conciencia y estar en paz con Dios. No me interesa lo que la gente anda diciendo. La gente siempre va a hablar porque tiene boca. Solo los difuntos ya no hablan. Cuando uno está con vida, va a hablar, va a hablar. Y a la gente le gusta hablar lo que no saben. Eso es el chisme. Hablar de lo que no sabes. Tú no estabas ahí. No sabes cómo empezó el asunto ni cómo terminó. Y te metes porque eres metiche, digamos. Pues hay gente metiche. ¿Qué podemos hacer? Ni modo que mandamos al cielo que venga un rayo que queme a todos, digamos. No. Si hacemos esto, nos va a quemar también a nosotros. Porque ¿quién ha resistido a este pecado de mal hablar de la gente? Mal hablar de los demás. Hemos caído todos en ese pecado. Así que tranquilo, alégrate cuando andan hablando mal de ti falsamente. Alégrate, no te molestes, no te enojes, ¿verdad? Porque Dios te está dando la oportunidad de decir tú también, Señor, perdónale, porque no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, ¿verdad? ¿Cuándo podrá decir esto si todo el mundo habla bien de ti, digamos? ¿Cuándo? Si todo el mundo anda hablando bien de mí, si todo el mundo me quiere, ¿cómo podré decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Pero si todo el mundo me quiere, digamos, si todos andan hablando bien de mí,
Si todos me andan aplaudiendo, no puedo decir perdónales porque no sabe lo que hacen. Esto lo voy a decir cuando la gente me odia, cuando la gente me critica, cuando la gente me envidia, cuando la gente me insulta por el color de mi piel, me insulta, digamos, ¿verdad? Porque saben de que no va a hacer nada, no se va a defender, digamos, ¿verdad? Salten de contento, porque más maldad la gente te hace aquí en la tierra y tú le perdonas, y más bendición tendrás allá en el cielo. ¿Qué te importa? ¿La gloria celestial o las alabanzas y aplausos aquí de Oquesco? ¿Qué más te importa? ¿Que la gente hable bien de ti o que Dios te tenga tu recompensa en el cielo? ¿Qué es lo que más importa, hermanos? ¿Qué es lo que más importa? ¿Lo que la gente anda diciendo de ti o el regalo que Dios te tiene en el cielo? ¿Qué es lo que más importa? Lo que Dios está preparando para mí. Por lo tanto, más la gente habla mal de nosotros, alegrémonos. Nos están ayudando a entrar en el cielo, a disfrutar de lo que Dios nos tiene guardadito ahí. De estas 8 bienaventuranzas, el hermano Juan, en cuanto entró, de las ocho bienaventuranzas, tú y yo, en cuanto hemos entrado, de las 8, 4, 2, 5, 8, no creo. Así que si hoy has cumplido con 2 bienaventuranzas, apresúrate porque te faltan 6. Si llegaste a 7, no te acontentes, te falta una. Hay que cumplir las 8 bienaventuranzas. Dichosos los pobres de corazón y de espíritu. Dichosos los que están llorando. Dichosos los que están sufriendo en silencio. Dichosos aquellos que han padecido tantas injusticias, ¿verdad? Dichosos los limpios de corazón. Dichosos los que trabajan por la paz. Dichosos los que tenemos un corazón limpio. Dichosos los que sufrimos injustamente, nos critican injustamente, nos levanta falso injustamente. Dichosos nosotros, dichoso tú, el hermano Juan, si en tu vida pusiste todo esto en práctica. Ve al cielo y goza de la recompensa que el Señor tiene preparada para ti y para personas como tú, para cada uno aquí de nosotros. Ese es el camino que lleva al cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dichosos los pobres de espíritu. Perdónale a Juan Godina, el Señor, todas las veces en que ha puesto su confianza en cosas pasajeras y en bienes terrenales y se ha olvidado de ti. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dichosos los que lloran y los sufridos. Perdónale a nuestro hermano Juan todas las veces en que en el sufrimiento, en lugar de buscarte a ti, ha buscado consuelo por otro lado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dichosos los misericordiosos, porque tendrán misericordia. Señor Jesús, perdónale todas las veces en que Juan pecó por falta de misericordia, por todas las veces en que pecó por venganza, por todas las veces en que cervó rencor y envidia en su corazón, perdónale. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dichosos los limpios de corazón. Señor Jesús, nuestro hermano Juan se fue de este mundo con tu perdón. Gracias a sus familiares lo prepararon a la muerte, pero te suplicamos que le perdones todos los pecados que él ha cometido, todos los pecados que han ensuciado o manchado su corazón. Perdónale, Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dichosos los que trabajan por la paz. Perdónale a Juan, Señor, si ha sembrado odio, chisme, mentiras, venganzas, pleitos, peleas.
y recompensa todas las veces en que ha ayudado a otros a encontrar la paz y el diálogo y la reconciliación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dichosos los que, cuando son insultados, perseguidos y calumniados, perdona, Señor, si es que nuestro hermano ha calumniado a la gente, perdónale los pecados de la lengua. Perdónale todas las veces en que se permitió hablar mal de su prójimo por ignorancia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Finalmente, todos estos pecados, nosotros los que aquí presentes, los confesamos. Te suplicamos que nos concedas tu perdón y nos ayudes a vivir de ahora en adelante según el espíritu de estas 8 bienaventuranzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acude, Señor, en ayuda de tu Hijo Juan Godínez, por quien te ofrecemos este sacrificio de reconciliación en el día de su sepultura, para que si todavía ha quedado en él alguna mancha de pecado o alguna imperfección ocasionada por la debilidad humana, por el don de tu misericordia, lo perdones y lo purifiques. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, en Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir algún día nos entristece, nos consuela sin embargo la promesa de nuestra futura inmortalidad. Pues, para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba con la muerte, se transforma más bien.
Y una vez disuelto este cuerpo que nos sirve de morada terrenal, tú nos preparas una mansión, un cuerpo glorioso y eterno en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, bendito seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito seas por siempre, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Juan, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele, Señor, que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que esta paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanas y hermanos en Cristo, nos damos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden todos para la vida eterna. Amén.
Señor Dios Todopoderoso, concede que tu Hijo Juan, a quien llamaste hoy de este mundo, a tu presencia sea purificado de sus pecados por este sacrificio y reciba el gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidamos la intercesión de los santos que en la gloria gozan ya de la comunión celestial, para que el Señor acoja en el gozo eterno a nuestro hermano. Digamos, ten piedad de él. Ten piedad de él. Dios Padre Celestial. Ten piedad de él. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de él. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de él. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de él. Ahora diremos, ruega por él. Santa María, Madre de Dios. Ruega por él. San José. Ruega por él. San Juan Bautista. Ruega por él. San Juan. San Pedro, San Pablo, San Esteban, San Agustín, San Gregorio, San Benito, San Francisco, Santo Domingo, San Francisco Javier, Santa Mónica, Santa Rosa de Lima, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Dios, San Juan Diego, San Felipe de Jesús, todos los santos y santas de Dios. Oremos. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Juan Godínez, que acaba de cerrar los ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbralo, Señor, de la oscuridad de la muerte, y haz que contigo goce en el festín de las bodas eternas. Que se alegre en tu reino, su patria verdadera, donde no hay ni tristeza ni muerte, donde todo es vida, paz y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de nuestro hermano Juan y todas las ánimas benditas del purgatorio, por la gracia, compasión y misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Vayamos a vivir las bienaventuranzas que hoy hemos escuchado en el Evangelio. Aún estamos con tiempo. El Señor nos ha instruido para que nosotros hagamos vida esta palabra. Podemos ir en paz, hermanos, esta celebración eucarística ha terminado. Amén.